Hola a todos y bienvenidos a un espacio más de OGEN al día, programa que habitualmente presentaba nuestro querido director José Pernia Calderón y que hoy, lamentablemente, debido a su pérdida, pues presento yo, y es un honor, por supuesto, hacerlo y estar aquí en compañía de José Antonio Gómez, alcalde de OGEN. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Y de Diego Santos, que es concejal de Cultura y Hacienda del municipio de OGEN. Bienvenido. Bien. Buenas tardes, gracias. Igualmente. Debido a la situación actual que estamos padeciendo a nivel mundial, pues OGEN, el pequeño pueblo de OGEN, pues también la está padeciendo. Y además tenemos que dar gracias también a que lo estáis llevando bastante bien, gracias a la actitud de los ciudadanos y a las medidas que han adoptado ellos en cuanto a todos los ámbitos. Y hoy nos la va a contar José Antonio. Por ejemplo, vamos a empezar con el comienzo del curso escolar. ¿Cómo ha sido en OGEN? Bueno, pues sorprendentemente, Marta, como decías, estamos iniciando unos comienzos de curso muy, muy especiales, porque debido al COVID, al dichoso virus este que tenemos, pues todo es anormal y todo es por primera vez en todo lo que está sucediendo. Yo tengo que decir que igual que teníamos y seguimos teniendo héroes en la sanidad, en todos los colectivos que se han encargado de cuidarnos y de poder luchar contra el COVID, creo que también los profesores son también héroes en estos momentos donde han tenido que iniciar un curso sin experiencia, sin ningún tipo de recursos para poder iniciarlo, y han tenido que organizarse en un tiempo récord y iniciar el curso. Y por suerte, ya digo, tengo que agradecer tanto al equipo directivo del colegio de OGEN, a la asociación AMPA, Padres y Madres de OGEN, porque el inicio del curso, y por supuesto dentro del equipo directivo, a todos los profesores, porque hemos tenido, dentro de esa normalidad en la que estamos viviendo el COVID, hemos tenido un inicio del curso normal, un inicio donde todas las clases se han incorporado, donde nosotros como ayuntamiento pues hemos ayudado en todo lo que nos han pedido, que ha estado de nuestra mano, pero ya digo, hemos tenido que suministrar mucho material, mucho equipamiento y apoyarle en lo que nos han pedido, pero por suerte se ha iniciado el curso todo lo normal que se puede hablar en estas fechas, y los pequeños, los niños, pues están formándose, están estudiando y están pues haciendo lo que deben para que el futuro mañana pues no tengan que echar de menos esa falta de formación y de estudios. Así que, ya digo, ha sido un inicio del curso pues lo más normal que podía ser, donde tocaremos madera, pero ahora no se ha detectado ningún caso y siguen todas las aulas funcionando de una manera pues muy normal, debido a la situación actual, pero muy normal. Y bueno, seguimos trabajando para que siga así y que puedan finalizar el curso de la mejor forma posible. ¿Y cómo lo habéis organizado? Por ejemplo, el tema de las aulas, Diego, ¿sabes? ¿Habéis cogido y habéis hecho un aforo menor? ¿Habéis separado más las clases? La verdad es que siguiendo las instrucciones de educación, de los padres, del AMPI, de los colegios, siempre se ha tomado toda la serie de medidas, como entradas por un lado, salidas por otro. Hay varios accesos al colegio que se han aperturado a través de algunas puertas que tenemos de entrada. Y ya te digo, aquí ha colaborado, además del ayuntamiento, como tenía que ser también, ¿no? Pero ha colaborado todas las partes implicadas en la tarea educativa, toda la tribu, digamos, ¿no? Desde padres a profesores a AMPA, y la verdad hemos intentado siempre, porque no olvidemos que es una competencia de educación, pero siempre hemos intentado colaborar y seguimos colaborando y poniendo nuestro granito de arena, y creo que hasta ahora hemos sabido por lo menos estructurar bien el tema de la entrada, la salida, de todo lo que pueda suponer el... Los ciudadanos, sí, obviamente habrán puesto también mucho de su parte para organizarse las entradas, las salidas, que al principio sería un poquillo complicado, claro. ¿No? Sí, los primeros días, pues claro, se cambia prácticamente la totalidad de las entradas, salidas, los horarios, porque siempre hay que distanciarlos para que se acumule el menos tiempo, el,
el menos alumnos posible que se llegue a congregar, pero la verdad que lo digo y lo vuelvo a repetir, lo he dicho antes, el equipo directivo, los profesores, los padres también, que son, han sido comprensivos, los padres y madres muy comprensivos, que se han habilitado o adaptado muy rápido a esta situación, y los AMPA representando a todos los padres han sido. Y nosotros, ya digo, como ayuntamiento, lo decía antes Diego, y quizás, y eso ha sido una crítica muy popular, la Junta no ha llegado hasta la altura en la que debería estar, porque muchos recursos que hemos puesto nosotros no eran, por supuesto, competencia de los ayuntamientos, el poder destinar personal más a dispositivos, mamparas, alfombras, sí, geles, mascarillas, pero ahí nosotros como ayuntamiento no hemos entrado en quién era competencia, sino en poner los recursos que podíamos nosotros para que el inicio del cole y la seguridad de los profesores y de los alumnos estuviera lo máximo garantizada, y eso es lo que hemos intentado, que el inicio del cole se haga lo más normal posible, que sin entrar en quién es competencia de qué. Y bueno, por ahora, ya digo, tocamos madera, porque esto del virus, dichoso virus que no sabemos dónde está, que no se ve, que hay veces que se tiene sin síntomas y es más difícil detectar, pues muy complicado también luchar contra él, pero bueno, siguiendo pues las medidas que y el trabajo que llevamos haciendo, y también con, hay que decirlo, con el alto porcentaje, el muy muy alto porcentaje de cumplimiento de todos mis vecinos y vecinas en la medida de las mascarillas, de los distanciamientos, de la limpieza de manos, de tal, pues esperemos que podamos llegar a la vacuna sin ningún pues noticia de este tipo, y sí, que podamos pues volver a esa normalidad que tanto anhelamos ahora, ¿no? Pero está muy bien por parte del ayuntamiento la iniciativa de no echar balones fuera, de no lavarse las manos y decir esto como es competencia de, y me desentiendo, ¿no? Sino decir, hace falta, claro, se aporta, que es fundamental, es una cosa importantísima, y ya la Junta, me imagino que estaréis en contacto reclamándole también las ayudas, sí, lo que bueno, verdaderamente os corresponde, ¿no? Lo hemos reclamado por pleno, lo hemos dicho que tomen las competencias, y además hemos tenido unos gastos que no eran cosa nuestra y lo hemos tenido que sacar de otro tipo de partidas que no estaban previstas, pero digo, nuestra primera prioridad era el inicio del cole seguro, y lo hemos reclamado, que seguramente no sé si vendrá algo o no, pero ya digo, nosotros estamos contentos porque lo que teníamos que hacer, que era lo que nos pedía el AMPA y el equipo directivo y los profesores para adaptarlo, cambiar todo el tema de papel higiénico de los aseos para que fuera unipersonal cada uno, poner los dispensadores de geles, infinidad de cosas que nos han ido pidiendo. Hemos cambiado las pantallas de iluminación en algunas clases también, porque se la habían pedido desde el AMPA. Nuestra misión es intentar pues los recursos pues repartirlo para el municipio, que sean para ellos, y donde mejor podemos utilizar recursos que para la seguridad y para la formación del futuro del pueblo, que son los jóvenes. Por supuesto que sí. Y ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante, como es en esta pandemia el pequeño comercio, las tiendas de Ojén, los negocios, ¿cómo se han visto afectadas? ¿Están abriendo? ¿Tienen un horario especial? ¿Qué están haciendo los comerciantes? Bueno, están en una situación complicada, igual que en todo el mundo, ¿no? En toda España, los comercios, y sobre todo los comercios destinados a la zona, a la clase de hostelería, restaurantes, bares, pues están pasando una época mala, a pesar de que ha habido algo de movimiento, pero por supuesto con la anulación también de los eventos populares de ocio que siempre hacemos, como el Festival de Flamenco, sí, Logeando, la feria que se empezaríamos este viernes menos, con nuestro, sí, Día del Patrón, pues va directamente al perjuicio de la economía de los establecimientos y sobre todo de los pueblos pequeños, los pequeños establecimientos. Sí, desde el ayuntamiento también hemos valorado y sacamos una ayuda que sabíamos que no era suficiente, pero era una pequeña ayuda que podíamos destinar, que hemos dotado de una subvención a cada uno de los establecimientos, con diferenciada a los que habían tenido obligatoriedad de cerrar, que eran aproximadamente casi unos 1.000 euros, y los que no habían tenido la obligatoriedad de cerrar, que eran unos 750 euros, en los que hemos intentado ayudar en la medida de lo posible para esos establecimientos. No descartamos y trabajamos, pero hay veces que la ley, porque queríamos hacer una ayuda en el tema IBI, en el tema tal, pero parece que la ley está muy complicada hacer ese tipo de cambios,
pero no descartamos en alguna otra medida y, por supuesto, el compromiso nuestro y del equipo de gobierno que en cuanto la seguridad de las personas podamos hablar de tranquilidad, del COVID, de los contagios, pues organizaremos una agenda de ocio cultural lo suficientemente importante como para que vuelva a recuperar esa economía el municipio y los establecimientos que sabemos que lo están pasando pues por un periodo muy complicado. ¿Ha aumentado mucho el paro en Ogen? Bueno, ha aumentado, no tengo la cifra exacta, pero sí sabemos que muchos de los vecinos de Ogen depende de la Costa del Sol, depende sí, el tema de la construcción, de también, la construcción, ¿no? Y a pesar de no haberse parado tanto como preveíamos que se podía haber parado, pero por supuesto ha habido mucho menos turistas en la Costa del Sol y eso hace que decaiga mucho el empleo en la totalidad de la costa y por supuesto Ogen, que somos extensión de la costa, pues todos los vecinos que se dedicaban a eso. Muchos también siguen en el ERTE, que por suerte hemos tenido esa medida en el que, pues sin ser la solución, pero ha ayudado muchas familias y a empresas a poder intentar sobrevivir. Y ya digo, nuestra esperanza es que la ciencia avance rápido, que tengamos una vacuna y que esa vacuna se ponga en la calle, nos podamos vacunar todos y volvamos a esa normalidad y otra vez los establecimientos llenos de gente, que es como nos gusta a nosotros. Hemos tenido que tomar algunas medidas a veces drásticas por mirando por la salud de los vecinos, como muy temporales, pero cerrar algunos establecimientos un horario mucho antes del horario normal, pero tenían que entender que las medidas hay veces se toman, son duras, son pensadas, son valoradas, pero la salud de las personas está muy por encima, a pesar que la economía también hace que si no hay economía no hay salud tampoco, pero en casos puntuales había que actuar rápido y creo que lo hemos hecho, a pesar de que eso podía generar algún tipo de controversia, algún tipo de críticas, pero bueno, nuestra labor en el ayuntamiento hay veces que está pues supeditada a eso, que pueda ser criticable cualquier decisión que se tome, claro. Pero ya digo, siempre lo hemos hecho con toda la buena intención y por velar principalmente por la salud de los vecinos y vecinas de Ogen. Obviamente, yo creo, desde mi punto de vista, que lo estáis haciendo muy bien, porque a pesar de que, como en todas partes, ha habido algunos focos, pero se han controlado muy bien. Y bueno, quizás los más afectados en esta pandemia ahora mismo, económicamente, sean los restaurantes y el ocio nocturno. A día de hoy, ¿qué medidas están tomando, por ejemplo, en el tema gastronómico de restaurante? ¿Qué horarios hay para ir a visitar Ogen, para ir a cenar, por ejemplo? ¿A qué hora ya no puedes reservar? Bueno, las medidas que no las adoptamos nosotros son medidas que las últimas fueron las publicadas por la Junta de Andalucía, son medidas que permite a los establecimientos, con una serie de condiciones, mesas máximo ahora mismo de 10 personas, con la barra con un distanciamiento de un metro y medio en barra, pero son medidas que, como digo, son impuestas por la propia Junta de Andalucía y el horario de cierre a la una de la noche. O sea que ¿a la una de la noche los restaurantes se puede visitar, o los bares? Bares y restaurantes y los locales de ocio en este sentido, que no podrían estar abiertos, pero se han transformado a local de bar, restaurante con comida, con lo cual prácticamente todos los bares cierran a la una de la noche y ya digo, salvo casos muy concretos de alguna gente que incluso a alguno se le puede olvidar la mascarilla porque piense que, pero salvo eso hay que agradecer tanto a los propietarios del establecimiento que miran porque se cumplan las medidas como a los propios vecinos, que ya digo, el nivel de cumplimiento de todas estas medidas, algunas de recomendaciones, otras que son obligatorias, es muy alto y así tocaremos madera porque ya digo, nunca se sabe los focos, no se puede saber nunca, pero los focos que se han tenido. También tengo que agradecer a los que han tenido esos focos, en los pueblos pequeños tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, y han sido los propios afectados de contagio de COVID los que se han puesto en contacto con nosotros, los que nos han comunicado, los que ellos voluntariamente incluso se han pues encerrado en su vivienda, si han necesitado algo han contado con el ayuntamiento también para que les pueda ayudar, y han pasado la cuarentena y después se han incorporado, con lo cual los focos han sido siempre muy reducidos y controlados, claro, que eso hay que agradecerles también. Es un ejercicio también de responsabilidad de los vecinos, de muy ejemplar, agradecerle a todos los y que vecinos de agradecer, porque en el resto de España estamos ahí buscando siempre que si faltan rastreadores, sin embargo, si tienes una actitud así,
pues no harían ni siquiera falta. Ni falta. Y ya digo, hasta el día de hoy, y sigo tocando madera porque hasta que no pase esta pandemia no podemos pues seguir apelando a la responsabilidad, que se cumplan las medidas, estar alerta, pero hasta el día de hoy, ya digo, los vecinos, chapó número un 10 para los vecinos, pues sí, porque están cumpliendo muy bien prácticamente en su totalidad, y a los que se han contagiado también, nunca han tenido, han sido ellos mismos los que se han puesto en contacto con conmigo, con el ayuntamiento, lo han comunicado, se han distanciado y aislado ellos mismos, y eso ha hecho que los focos pues sean muy controlados, muy específicos familiarmente, y ya digo, no tenemos que lamentar ninguna pérdida, que es lo que nos preocupa sobre todo a todos. Claro que sí. Bueno, Diego, y te quería comentar lo que son las cuevas, el molino, la iglesia, toda esta oferta cultural y de ocio tan bonita y tan interesante que tiene Ojén. Ahora mismo están abiertas al público, ¿no? Sí, efectivamente, están abiertas en su horario habitual, con las medidas, lógicamente, que hay que tener, porque ya te digo, estamos en un momento donde todo se basa en las medidas que tenemos que tomar y en todo, sí, y la responsabilidad desde el punto de vista municipal, ¿no? Pero están abiertas, Ojén está abierto, está vivo, y lógicamente tomando siempre las precauciones y en los temas culturales, donde Ojén en esta última década, estos últimos 10 años, pues ha sido un baluarte en la provincia. La verdad es que poco a poco, y cuando se den las circunstancias, como decía antes el alcalde, cuando se den las circunstancias, empezaremos o seguiremos como estábamos, con la idea de que la cultura, que es la hermana pequeña de todo, intentar que, como siempre ha sido Ojén, que tenga su nivel, su categoría, y aparte no olvidemos que la cultura trae turismo y al pueblo pues le da esa energía económica que tanto necesita. También siempre he sido partidario, he dicho que la cultura también alimenta al ciudadano, ¿no? Es una manera de contribuir interiormente en el ciudadano. Entonces, todo está abierto ahora mismo, lo que es las cosas para visitar, la oficina de turismo, el salón del aguardiente que tenemos en el mismo Museo del Molino, y esperando los momentos, esperando que la cosita vaya remitiendo y que las vacunas vayan apareciendo y que volvamos un poquito a esa normalidad que cañonamos ahora tanto. ¿Es necesario llamar por teléfono, pedir cita, o se puede ir directamente? Bueno, a este tipo de sitios se puede ir directamente, porque tenemos al personal allí trabajando en su momento y con los horarios establecidos. Y sí, lo digo más que nada por el aforo, ¿no? No hay problema, pero no suele haber problema de aforo, y lo máximo que puede ser que tenga que esperar una salita hasta que tal, pero no hay problema. No hay agobio de ningún tipo. No hay agobio, y decía antes Diego, además, muy bien, nosotros en el equipo de gobierno estamos deseando, no sabéis cuánto, y no podemos trasladarlo muchas veces, pero no sabes cuánto estamos deseando de poder organizar, y nos sentamos los concejales, debatimos, oye, ¿qué podemos hacer para que sea compatible con el tema del virus y que no puede? Y claro, tampoco somos especialistas en esto, porque estamos viendo que ni siquiera los especialistas, los médicos, se ponen muchas veces de acuerdo en la situación del virus, ¿no? Pero estamos deseando el poder volver a retomar la agenda cultural, de ocio, turística que tenía el municipio, y volver a... Sí, porque tenía ahí una agenda muy activa. Estamos acostumbrados a ser tan dinámicos que ahora nos sentimos, sí, hasta raros, ¿no? Sí. Y que estamos deseando de volver a emprender, y en el coche incluso lo veníamos diciendo, oye, ¿qué podemos hacer que volvamos otra vez a dinamizar y tal, y que no sea incompatible con la seguridad de los vecinos? Y la verdad que barajamos muchas ideas, pero claro, cuando todavía vemos los rebrotes que hay ahora, la curva que está en algunos sitios disparada, que anuncios todos los días en el periódico que la Junta toma el control de algunos pueblos y que están clausurando algunos pueblos completos, como hoy venía que tomaba el control sobre 3 pueblos más, también pensamos, oye, y si nos precipitamos, hacemos algo que después va en contra de todos, claro, de la salud de las personas, pero también puede ir en contra de los establecimientos, que por precipitarnos, pues mañana nos cierren y cierren los establecimientos durante, ya no tengan que cerrar la una, sino volver atrás. Sí. Entonces aquí creo que hay que ser prudente, hay que estar ya diseñando, porque tenemos muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero hay que ir pasito a pasito, firme, que no tengamos que volver atrás, que puede ser todavía mucho más lamentable
por supuesto, para la salud de los vecinos y vecinas y para los establecimientos también, que una vuelta atrás y un cierre completo en 15 días pues podría ser mucho peor que sí. adelantarnos ahora y ser demasiado precipitado, ¿no? Pues pasito a pasito, y eso que ahora del 9 al 12 eran las fiestas de Ojén, ¿no? Ahí la añoramos, este año es muy especial, ¿no? Nuestra feria, que siempre la cogíamos con tantas ganas, que la vivíamos en nuestra plaza día, tarde, noche, sin prácticamente dormir, que llegue este pequeño virus, que con tan mala idea, que no podamos celebrarla como queremos, no podamos estar pues viviéndola, pues la verdad que es duro para todos los ojenetos y para todos nosotros. ¿Aún así tenéis previsto algún acto? Sí, por supuesto, vamos a celebrar el Día del Patrón, que haremos la misa en memoria, en celebración a nuestro Día del Patrón, a San Dionisio, con nuestra ofrenda floral en la iglesia. Pondremos un aforo limitado, como no puede ser de otra forma, porque no se puede congregar más de lo que está aconsejado, y preveremos algunas sillas también fuera por si hay más gente pues que puedan tener un acomodo y sentarse, pero tendrán que entender los vecinos que en esta situación pues se ha suspendido toda la feria de todos los pueblos y nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la salud de todos. Haremos ofrenda floral y ese mismo día también y añoraremos este año mucho también esa celebración al mayor que hacíamos, esa comida que compartíamos con ellos, que este año no vamos a poder hacer, pero bueno, nos dirigiremos los concejales a la casa, a la vivienda de la persona más mayor, cumpliendo, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, y le haremos ese reconocimiento, esa foto y esa entrega de placa en su domicilio para reconocerle también pues que son los mayores o los abuelos del municipio. Qué bonito, pues sí. Bueno, y ahora tenemos también aquí un tema que era ahora en noviembre, que era muy, muy popular en Ojén, que era el tostón, que también probablemente ya se suspenda este año, ¿no? Que era en la plaza, me comentabas. Sí, bueno, no lo hemos anunciado todavía porque el tostón popular depende mucho también de la asociación que lo organiza, San Dionisio, que tendremos que sentarnos estos días. Lo que pasa es que estamos esperando un poco pasar los días de ahora de la celebración del Día del Patrón y el Puente del Pilar, pero nos sentaremos con ellos y, por supuesto, no podemos celebrar un evento multitudinario en la propia plaza ahora. Es muy precipitado y, ya digo, con la situación del virus como está. Entonces, lo más probable es que se anuncie también, que se aplace. A mí no me gusta la palabra suspender, ¿no? Se aplace, por lo menos, aunque el aplazamiento sea el año que viene, pero se aplaza, pero que se aplace a otros momentos donde pueda haber mucha más seguridad para realizarlo, y ya digo, con todo el pesar de nosotros, sí, porque era un día de celebración también, de convivencia entre todos nosotros en la propia plaza del pueblo, y que nos apena mucho el no poder tampoco celebrarlo. Bueno, pues no todo van a ser malas noticias, también hay una buena noticia. Me comentabas antes de entrar a programa que vais a tener una reunión los alcaldes de la Sierra de las Nieves para, por así decirlo, proclamar o denominar como tercer parque nacional de España, ¿no? Explícame un poquito cómo es eso. Sí, precisamente mañana nos han convocado porque Televisión Española va a hacer un documental sobre el próximo futuro parque nacional, que vemos que cada vez es una realidad y que con mucha suerte, con el último trámite parlamentario, se habla de a primeros de año, en primavera de este próximo año, poder estar ya pues con la resolución firme de Parque Nacional. Lo hemos anunciado muchas veces, seremos el tercer parque nacional en Andalucía, solo hay dos ahora y seremos el tercero. En España solo hay 15, seremos el 16 y bueno, esperemos que ese futuro parque nacional, cuando se instaure, pues nos traiga mucha más riqueza al municipio, dinamización económica, que salgan empresitas locales del propio pueblo para que puedan ganarse la vida en nuestra naturaleza, porque siempre hemos dicho que tenemos un entorno muy privilegiado que nos rodea, una naturaleza, una biodiversidad, hemos sido reserva de la biosfera, parque natural, pero a día de hoy no le hemos sabido encontrar todavía esa parte económica que tiene que ir también conjunto con la protección y que debe ser pues otro sitio donde mis vecinos y la Costa del Sol puedan vivir también de ello, porque esperemos muchas visitas para que se visite nuestra sierra, y además dirigida por un parque nacional con la infraestructura que debe organizarse para el parque nacional.
Así que maravilla. Iremos acompañando. Como decías, colocar a Eugen ya en el mapa ya a nivel mundial. Sí, colocaremos la Sierra de las Nieves completa y Eugen entre las Sierra de las Nieves, Eugen, los municipios pertenecientes. A nivel nacional, por supuesto, y a nivel mundial, porque hay mucho turismo también. Exacto. Que hace pues visita a parques nacionales. Sí, y esperemos también, como digo, que sea otro impulso económico, que además siempre lo he defendido, que la naturaleza, el entorno, la biodiversidad que nos rodea, pues es una de las medicinas que tiene la Costa del Sol también para la que es la estacionalidad. Con lo cual, cuando más se visita el campo es cuando el sol y playa no se puede visitar, y ojalá eso pues no solo traiga a la Sierra de la Nieve, sino a toda la Costa del Sol, pues pueda traer esa estacionalidad, ese turismo regular durante todo el año, y que los hoteles pues no tengan que cerrar durante unos meses al año, sino que se pueda seguir conservando el empleo estable en toda la costa. La verdad que sería muy, muy positivo. Esperemos que sí. Sea. Bueno, y ahora vamos a ver, en los ayuntamientos parece ser que pueden disponer ya del superávit o del remanente, lo que son los ahorros que tienen. El municipio de Eugen, ¿a qué va a destinar, Diego, lo que es los ahorros que tiene, que no se han destinado a fiestas y a otras cosas porque no se han podido ejecutar? Bueno, primero estamos esperando, ¿no?, que se haga firme esa norma, esa ley, ¿no? Ah. Ahora mismo hay una nota de prensa del gobierno donde se está estudiando disponer de esos remanentes durante estos dos próximos años, y a la vez incluso pues quitar un poco la normativa que había del techo de gasto, ¿no? Lo que está claro es que nosotros, si en el momento que se dé la circunstancia y como se den, tenemos una serie de prioridades en el municipio, que es el aparcamiento. Yo creo que es algo que ocurre en toda la ciudad, en todos los pueblos, ¿no? Entonces queremos estudiar y destinar parte de ello a esa zona de aparcamiento, a ese proyecto de aparcamiento en el municipio. También, lógicamente, entre las cosas que tenemos en mente en el equipo de gobierno, tenemos la Casa de la Cultura, que es una Casa de la Cultura en condiciones, con una pequeño teatrito, con una pequeña sala, queremos preparar una Casa de la Cultura como Eugen se merece, ¿no?, en la situación cultural que se encuentra. Y no nos olvidemos también a largo plazo, porque hay que pensar también a largo plazo, tenemos que buscar terrenos para el próximo colegio que haya, y una senda que tenemos para caminar, que queremos también prepararla, ¿no? O sea, tenemos proyectos para gastarnos dinero y más, ¿no? Pero hay que interesantes también de cara a un futuro, ¿no? Claro, de, claro. No, es que hay que pensar tener con mayor vista, calidad de vida. Hay que empezar, pensar un poquito más para allá, ¿no? Porque si piensas a corto plazo, pues la verdad es que bueno, sí, sacar algo positivo, ¿no? Claro, de esto negativo que hay ahora, emplear bien el dinero, claro, en cosas que a largo plazo van a beneficiar a todos. Yo creo que de justicia, además. O sea, que el trabajo que ha hecho el ayuntamiento, y muchos ayuntamientos, pero hablo en el caso 2 en el concreto, el trabajo que hemos hecho de poder tener, de ahorrar dinero, que son al final impuestos de nuestros vecinos y vecinas, en la situación en la que estamos ahora, que no podamos usarlo para mejorar el nivel de vida de los vecinos, creo que es algo injusto, que hemos luchado desde siempre, desde hace mucho tiempo, y seguimos luchando. Nos da igual el gobierno que esté a nivel nacional, creo que es justo que los ayuntamientos puedan usar sus recursos, que son propios, y ya digo, hemos trabajado, hemos llevado mociones a los plenos muchas veces, y parece que se anuncia ahora que vamos a poder usarlo. Con lo cual es de justicia que podamos usarlo, y por supuesto el equipo de gobierno tiene ya estudiado dónde lo va a usar. Tenemos el pliego prácticamente casi cerrado del parking que decía, porque como todas las ciudades, los coches han crecido y hay veces que los espacios para aparcamiento no han crecido lo suficientemente grande. Nosotros no hemos podido crecer en aparcamiento, hay veces porque la ley no nos permitía gastar más de X, pero tenemos ya el pliego casi a punto de terminarlo para hacer un aparcamiento justo en el llano que tenemos delante del consultorio médico, con dos plantas subterráneas, donde gestionarían muy bien el aparcamiento en la zona centro del pueblo. Estamos trabajando también para algún tipo de aparcamiento en la zona Castillo y Chifle, que ya tenemos la parcela y tenemos trabajando también para ello. La Casa de la Cultura, que ha dicho Diego, es tan
tan indispensable, además, en un pueblo tan, tan activo culturalmente como somos nosotros, una casa central donde esté cerca al, al casco histórico y además tan cerca, creo que compramos hace unos años la parcela, tan cerca al colegio para que mientras que se pueda desarrollar ese nuevo colegio, que decía Diego, que podamos usarlo incluso por si hay que aumentar aulas en el colegio, que no quiero ver menos bien con aulas prefabricadas ni con sitios donde los alumnos no puedan pues estudiar con todas las condiciones de garantía, con lo cual está justo pegado, lo hicimos esa compra con esa intención también de que estuviera cerca del colegio y el proyecto ya está hecho, proyecto, el de ejecución, el básico se hizo hace unos años, el de ejecución tenemos el proyecto hecho, es una inversión de proyecto de 1,7 millones de euros aproximadamente y solo nos hace falta con el dinero, lo tenemos en el, también la, en la cuenta en el banco del ayuntamiento y lo único que nos hace falta es que nos autoricen de alguna de las formas el poder gastarlo para poder sacar un concurso público, que las empresas puedan optar y la más beneficiosa para el municipio pueda hacerlo. Claro. Los apartamentos, la Casa de la Cultura, estamos trabajando en la adquisición y ya hemos comprado varias parcelas en la zona para donde va el nuevo colegio. Hay veces que nosotros queremos correr más rápido de lo que la ley muchas veces y de lo que una administración y los procedimientos administrativos en un ayuntamiento pues no facilitan, pero sí nos gustaría seguir comprando suelo en la zona donde va prevista el nuevo colegio para que el nuevo colegio sea una realidad próxima. Tenemos muchos proyectos, ha dicho también lo de la pasarela, que la especifico más, que es, tenemos una zona que además mis vecinos cariñosamente le llaman la ruta del colesterol, porque la pasean mucho de día y de noche, de tarde y de mañana la pasean muchos vecinos, y una es la antigua carretera de Ojén hacia Monda, por la antigua carretera, y que no tiene un acerado suficientemente con garantías de seguridad para que los vecinos anden seguro y quisiéramos emplear también dinero. Se está haciendo el proyecto, ahora está pendiente de la adjudicación del topográfico, que tienen que hacerlo, pero el técnico ya ha hecho una primera valoración. Estamos hablando de una obra de inversión importante que sí. Se estima aproximadamente una obra de unos 3 millones de euros, pero creo que los vecinos lo necesitan por su seguridad y también trabajaremos para conseguirlo. Y bueno, estamos trabajando también con el tema del parque empresarial, que va por muy buen camino. Aprobamos en el pleno último ya la aprobación provisional de los estatutos de este pleno, el anterior, la aprobación definitiva del estatuto de la Junta de Compensación. Se está trabajando, hemos tenido varias reuniones y tenemos reuniones prácticamente cada 2 o 3 semanas. Hemos tratado con la Junta para condicionar el acceso, que se llegó al acuerdo ya con carretera de un acceso acorde a ese plan, ese parque empresarial, que lo queremos adaptar como un plan, un proyecto de parque empresarial, de escaparate y tecnológico, y va, ya digo, va por buen camino. En las últimas reuniones que tuvimos con la Junta de Andalucía nos dejó claro ya un procedimiento abreviado que tenemos que seguir, presentando un texto refundido que lo tendremos en unos días, hacer una publicación y con suerte, si no se tuerce ningún procedimiento, ningún informe de la Junta, pero si la Junta es ágil como se ha comprometido con nosotros, podemos estar hablando que en verano del año que viene podemos estar con las obras iniciadas y para nosotros eso también es una obra importantísima para un impulso económico al pueblo y a toda la Costa del Sol, porque estamos viendo también que proyectos tecnológicos de escaparate, pues la zona de Marbella, Fuengirola, pues necesita mucho de este tipo de suelo y nosotros lo pondremos a disposición para desarrollar proyectos de futuro y proyectos económicos y además siendo la puerta de entrada al municipio. O sea que tenemos muchos proyectos. Muchísimo. Y no preguntabas antes a alguien que creo que sabe, después de todo lo que tenemos en mente de desarrollar, ¿dónde vamos a destinar el dinero también? Que hay que ser transparente con los vecinos de la feria, del Ojeando, del Festival Flamenco, sí. Que no usa. Parte de ello lo hemos usado para todo este tipo de medidas del COVID que hemos tenido que usar y se está trabajando con la intervención para llevar muy pronto una modificación presupuestaria para dejarlo ya todo resuelto. Mucho lo hemos utilizado para el COVID, para el inicio del curso, para los materiales que hemos tenido que comprar y todo el equipamiento que hemos tenido que usar para el COVID, y el resto queremos usarlo también para esa obra de envergadura que es importante para el municipio, que es hemos terminado la primera fase de la nave de servicios operativos. Teníamos en el presupuesto este año ya
360.000 euros para la segunda fase de la nave del pabellón cubierto, que va encima de la nave de servicio operativo, pero vamos a intentar, pues, todo lo que se pueda destinar de esos recursos que no hemos usado para fiestas, destinarlo a esa inversión, que al final es una inversión que va a quedar para el futuro del pueblo, que lo están pidiendo desde el colegio, para los días de agua tener un recinto cerrado, para eventos, teatro, cine y, por supuesto, todo el tema de actividades deportivas que se pueda hacer bajo cubierto ahora en la época de invierno y que es tan necesario para nuestro municipio, que llevamos muchos años trabajando para que sea una realidad y vemos que cada vez también es una realidad mucho más cercana. Y lo destinaremos a ver si con esa segunda fase, si no lo terminamos, se va a quedar muy poco para que con el presupuesto del año que viene, que también estamos trabajando para poder llevarlo ahora en noviembre, el pleno de los presupuestos del año que viene, que nos gusta siempre llevarlo en fecha, aprobarlo siempre en fecha, pues podamos destinar la parte del dinero que no se pueda con lo que falte, para que el año que viene, finales del año que viene, pueda ser una realidad sin falta el pabellón cubierto en el municipio. Yo me quedo sin palabras. Es que tenéis tantos proyectos y tantas cosas que la verdad que eso sí que es emplear bien el dinero, porque podéis presumir aquí de que el Ayuntamiento de Ojén es un ayuntamiento que no tiene deudas. No tenemos deudas, el periodo medio de pago se ajusta, el periodo medio de pago se ajusta a lo que marca la normativa. Es más, no solo se ajusta, pagamos antes del periodo que se indica. Tenemos un remanente. Si hay remanente en tesorería es porque se han hecho los deberes, se han hecho ya más de 10 años. Cuando este alcalde se encuentra en el ayuntamiento, tuvo dificultad para pagar la primera nómina. No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Y ahora, afortunadamente, por la labor de estos ya 10 o 12 años, la verdad es que tenemos la suerte de tener un buen remanente que nos permite hablar lo que estamos hablando aquí, ahora, de este tipo de proyectos. De poder hacer planes de futuro, de crecer, de todo. Hay veces me acuerdo ahora en elecciones, como se decía, que incluso debíamos dinero o tal, no voy a entrar en ese debate, pero la realidad se demuestra cuando se pueden desarrollar proyectos. Y si el gobierno anuncia como ha anunciado, que espero que sí, y si no, sea el gobierno socialista, sea el gobierno que sea, pues nos encontrará este equipo de gobierno para reclamar poder gastar el dinero que es de todos mis vecinos. Pues si se llega a aprobar pronto, trabajaremos para estos proyectos y podrán ser una realidad. Después las obras serán muy, muy problemáticas, porque son obras complicadas, en el centro del pueblo algunas con lo de los parkings, y tendrán que hacer otro esfuerzo mis vecinos para aguantar esas obras, pero creo que va en beneficio de todos y ya digo, cada vez que hacemos unas obras, los primeros que queremos terminar las obras somos nosotros, pero son obras necesarias, son obras que hay que hacerlo y que intentaremos hacerlo lo mejor coordinado. ¿Qué es lo más inminente que queréis poner en marcha de todas las cosas que me has dicho, de la pasarela, el parque empresarial? Lo primero que va en la modificación presupuestaria, que es la segunda fase del pabellón, eso va a ser inminente. Estamos esperando ya contestación del interventor para convocar el pleno, o sea que ese pleno puede ser la semana que viene, lo más tardar, yo creo, no va a tardar más. Lo otro va a esperar a que el gobierno autorice el gasto de esos remanentes. Tengo que recordar, y por la transparencia de mis vecinos, tenemos unos remanentes de los últimos arqueos de caja de algo más de 10 millones de euros. Con esos 10 millones de euros nos da perfectamente para sacar el concurso del parking, la Casa de la Cultura, y si nos permite gastarlo todo, poder iniciar o la obra del parking en el castillo, que hay que estudiar y por hacer los proyectos y tal, puede distanciarse más, o la pasarela, o igual nos encajan las dos cosas. O sea que esos proyectos son inminentes. El parque empresarial no depende de nuestro presupuesto en gran medida, con lo cual es el parque empresarial. Seguimos trabajando, llevamos 10 años trabajando en el parque empresarial y esperemos que se pueda ver la luz ya pronto. Eso no depende de los remanentes del ayuntamiento y el tema además del parque empresarial, pues decíamos la Casa de la Cultura, que depende también de los remanentes y superávit, pero ya digo, tenemos hasta los pliegos, están preparados para no demorarnos mucho en el tema administrativo en cuanto nos autorice iniciar los trámites, porque al final después los trámites administrativos, por desgracia en España los trámites son muy largos, arduos, y hay que... La burocracia Una burocracia que lo que queremos nosotros, el equipo de gobierno quiere hacer en un mes, pues se nos van 4, 5, 6 o un año, sí. pero por eso hemos trabajado ya contemplando en el que nos autoricen el poder gastar
los recursos que tiene el ayuntamiento, que además lo tiene en un banco, para poder destinarlo al beneficio de los vecinos y que puedan disfrutarlo al final los vecinos. Pues qué bien, enhorabuena, ¿eh? Y ya nos vamos a ir marchando, pero antes de nada me gustaría que Diego nos hablara del concurso de relatos navideños que suelen hacer, en el cual al parecer puede participar cualquier niño, ¿no? Explícame primero, ¿niños de qué edades? No, hay son también mayores. No, son también mayores, varias modalidades, digamos. Categorías de la edad. Que van dependiendo de la edad. Además, son siempre el certamen de cuentos de Navidad, ya que ya va por la octava edición, es decir, tenemos un concurso donde han participado siempre muchísimos niños y personas desde todos los sitios. Quiero recordar, la verdad, acordarme un poco de un colegio de Asturias que lleva ya 4 o 5 años participando, haciendo una campaña y participando en el cuento de Navidad de Ogen, ¿no? De la biblioteca se viste de gala para ese evento, la verdad, y es una satisfacción enorme el llevar a cabo ese tipo de evento que ilusiona tanto a los pequeños como a los mayores, de no solo del municipio, sino de muchos lugares. Para poder participar, ¿cómo tenemos que hacer? Sí, normalmente lo que hacemos todos los años, sacamos las bases y se publican las bases y directamente se envían los relatos o los cuentos a la biblioteca, que es donde está la dirección mail, o se envía por correo también a la biblioteca municipal, ¿no? Que digamos es un poco el soporte de esa convocatoria, ¿no? Entonces creo que este año pues esperamos también tener bastante participación. Esto no nos va a afectar al tema COVID, porque ya os digo, es simplemente escribir y mandar el relato. Otra cosa será la ceremonia de premio, como siempre, que tendremos que tener los espacios habilitados y todo lo demás, pero muy ilusionado, ¿no? También estamos dando vuelta al equipo de gobierno. Cada año regalamos un libro a los niños. Tenemos unos personajes creados que se llaman Nico y Lena, unos niños de ficción, donde cada año en un libro que edita el propio ayuntamiento va contando la historia de Ogen y cosas de Ogen a través de aventura para esos pequeños, ¿no? También está el proyecto ahí, ya preparado, otro en el pistoletazo de salida para cuando tengamos la opción, para no dejar la cultura de la mano, porque la verdad siempre bien se queda desgraciadamente muy dejada. Bueno, pues cuando publiquéis las bases nos tenéis que avisar, sí, para que, porque claro, yo estoy segura que hay muchos creativos aquí en Marbella que están deseando ya ponerse a escribir su cuento. Os avisaremos, pero además os recuerdo, y eso va en línea un poco con el cuento, lo que intentamos ahora es, los premios los destinamos a cheques, regalos para consumirlo en los establecimientos del pueblo. Sabemos que tampoco es mucho, pero es otra medida más que el ayuntamiento quiere a través de esos concursos que hacemos. Hicimos un concurso, no sé si os acordáis, en el pleno confinamiento, de hacer unos vídeos de que hacían el confinamiento, y lo ganaron los que ganaron el concurso, pues pudieron celebrarlo en los restaurantes, los bares del pueblo, esa comida que como premio le damos, para además dinamizar también un poco a esos negocios que hablábamos antes, que lo pasan tan mal. Hemos hecho ahora, y por eso quiero recordar que hemos hecho ahora también un concurso, y está ahora mismo para que se puedan mandar los vídeos desde cualquier lugar del mundo, de vídeos con motivos de la feria, que no, como no se va a celebrar, pero con motivos de la feria, vídeos que se pueden hacer en el propio núcleo familiar, para que no se haya congregación de muchos vecinos, pero el propio núcleo familiar, que los vecinos hagan un vídeo pues con motivo navideño, de la música, de una procesión, de una misa, de un pregón, de una coronación, que hagan un pequeño vídeo de 2 minutos, que también hay un concurso, y los ganadores podrán celebrarlo también en los restaurantes y bares del pueblo. Y no descartamos de que de los premios que demos en los concursos del municipio, pues que se dote con ese premio para celebrarlo en los restaurantes, bares del pueblo,
y así dinamizar también un poquito. Sí, es una buena iniciativa porque contribuye a exactamente eso, a la economía local. No es mucho, pero siempre lo que intentamos es eso, es emplear esos recursos para que las personas estas que quieran hacer esos vídeos, que yo he entendido, creo, que es como la no feria en su casa, ¿no? Desde su perspectiva. El acto, exacto, a lo mejor que se suele llevar a cabo fuera hacerlo en casa. Un juego popular. Hacer alguna cosa relacionada. Alguna cosita, que graben un vídeo de 2 minutos. Que luego todo junto montado puede ser. Todas las bases están colgadas, sí, en la página web del ayuntamiento y en el Facebook del ayuntamiento. Pueden, sí, entrar, descargarse las bases, el correo donde hay que mandar el vídeo. Iremos publicándolo para que además la gente puedan ver esos vídeos que se van presentando y después, por supuesto, elegiremos uno o varios, los que pues que consideremos. ¿Hasta cuándo? Que ¿hasta cuándo lo tenéis? Hasta día 13 se habían puesto la fecha, que era el 13, que era el día de ya terminaba la feria. Exacto. Bueno, pues estaremos también pendientes de todo eso. José Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer teneros aquí, Diego. Un placer estar en vuestra casa. Echamos también de menos, sí, a pesar de esta buena compañía por tu parte, pero echamos, sí, de menos a Pepe, pero es inevitable. Pero inevitable. Y gracias, sí, sí, como siempre, esta casa nos sentimos igualmente como en nuestra casa y gracias por habernos invitado. A vosotros por venir. Gracias, Diego. Y a ustedes emplazarles a nuestra próxima cita, porque el Ayuntamiento de Eugén, nuestros vecinos de Eugén, tienen muchas cosas que contarnos y que enseñarnos, y a ustedes pues invitarles a que vayan allí, a las cuevas, al molino, que visiten Eugén, porque está al día de todo, toman todas las medidas de seguridad, y un fin de semana, disfrutar con la familia en Eugén, eso no tiene precio. Pues muchísimas gracias por su compañía y hasta el próximo programa.